Buenas tardes, lectores de Periódico Central y de Página Negra. Estamos transmitiendo en vivo desde el hospital de San Alejandro del IMSS, donde ustedes ya sabrán o seguramente habrán leído. A partir de este día, en teoría, comienza formalmente la demolición de este hospital, el cual será sustituido justamente en este lugar por uno de menor capacidad. Para ir recapitulando un poquito y dar tiempo a que los demás lectores se conecten, pues es importante hacer mención que la estructura de este hospital quedó dañada con el sismo de septiembre de 2017. Este es un hospital pues ya muy viejo, ya tenía muchos años de construcción, ya había aguantado varios sismos y además es uno de los más grandes que se tenían acá en Puebla, porque no solamente atendía a pacientes de Puebla, aquí también venían, se trasladaban a derechohabientes de Veracruz y de Oaxaca, por ejemplo, que es lo que han reportado incluso algunos médicos. Entonces, este hospital resultó con severos daños. Ya no fue posible tener aquí a los pacientes por seguridad, tanto de ellos como del personal, y todos los pacientes fueron trasladados al Hospital de la Margarita, que derivó en una situación pues que ya todos conocemos: hacinamiento, ya no hay espacio en este hospital. Bueno, este hospital de San Alejandro, su reconstrucción, porque al principio se hablaba pues que iba a estar en otra zona, que este ya no se iba a demoler, que sí, al final se decidió que este hospital fuera demolido. Bueno, esta estructura como tal será tirada y aquí mismo se va a hacer otro hospital, pero de menor capacidad. De acuerdo a lo que nos han informado, este hospital tenía capacidad para aproximadamente 600 camas, más o menos. Entonces aquí se va a construir otro, este se va a tirar, se va a construir otro, pero va a ser más pequeño, no va a tener la misma capacidad, pero para esto, para sustituir, digamos, la atención, se van a hacer otros dos hospitales, obviamente también pequeñitos, en otras áreas de la zona metropolitana, porque incluso se hablaba que no iba a ser aquí en Puebla, que iba a ser en Amozoc, por ejemplo, donde se podrían construir los otros hospitales que van a, digamos, ayudar a poder atender a todos los derechohabientes que son trasladados a este hospital. Ahora, les mencionaba, Zorro Robledo, él es el director del IMSS, él hacía mención que a partir del 1 de mayo iban a empezar los trabajos de demolición del hospital. Ahora, hoy es lunes 3 de mayo y no han empezado, como ya hay algunos trabajadores aquí en la zona, pero como tal pues los trabajos de demolición no han empezado. ¿Por qué? Porque esto le corresponde ya, digamos, como tal, tirar la estructura, le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. La delegada del IMSS, Aurora Treviño, declaraba que supuestamente el Instituto Mexicano del Seguro Social ya entregó toda la documentación, digamos que ellos ya cumplieron con todos los requisitos para poder hacer esta demolición. Ahora le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, a la Sedena, hacer esta demolición de esta estructura, que en realidad pues sí es una estructura muy grande y, les repito, ya muy vieja, porque incluso la constructora que hizo este hospital, que levantó este hospital, pues ya había salido a declarar que ellos están en contra, obviamente, de que les tiren toda esta estructura. Ustedes pueden observar, ya hay algunos camiones, les repito, ya hay algunos trabajadores, digamos que ya hay algunas zonas apuntaladas alrededor. Donde yo estoy es la entrada, digamos, principal de los pacientes, pero hay otros accesos, por ejemplo, allá atrás, donde era el de la ambulancia. Entonces, digamos que ya todo está cercado, pero tendríamos que esperar a que el Ejército Mexicano ahora es el que nos informe cuándo va a realizar como tal esta demolición. En la mañana preguntábamos a las autoridades del municipio si se va a tener que cercar la zona, por ejemplo, si se va a implementar algún dispositivo de seguridad, pues obviamente para no poner en riesgo a las personas que se encuentran aquí cuando
se realizara esta demolición. Ellos nos dicen que sí, la policía, por ejemplo, la policía municipal nos dice que sí se va a tener que implementar aquí algún cerco, se tendrían que bloquear las calles, pero obviamente ellos están a la espera de toda la información y de las fechas y horarios que el ejército mexicano pues estipule para poder tirar este gran edificio. Les repito, hasta donde sabemos o hasta lo que reporta el IMSS Puebla es que ellos ya cumplieron con todo, ya entregaron todo, y quien va a tirar esa estructura es el ejército mexicano, y ahora les corresponde a ellos decidir cuándo será como tal esta demolición. Nos pregunte, ¿qué van a poner ahora que hagan la demolición? ¿Se hará un nuevo hospital? Buenas tardes a todos los que están conectando y nos están aquí escribiendo. Nos dice, ¿la demolición se hará con explosivos, Ruperto? Al parecer sí. Lo que sabemos hasta el momento, les repito, es que el ejército utilizará o tendría que utilizar explosivo para hacer esta demolición. Por eso les hablaba de este cerco de seguridad que se tiene que poner. Se tendrían que cerrar calles, etcétera, para poder hacer esta demolición. Pero hasta el momento, pues la Sedena no ha dado más información sobre esto. Para los que me están preguntando si acá se va a hacer un nuevo hospital, sí, les repito, este hospital tenía capacidad aproximadamente para 600 camas. Se va a construir otro hospital aquí mismo, es decir, se va a tirar toda la estructura, se va a levantar otra, pero este hospital que se va a construir va a ser más pequeño, no va a tener obviamente toda la capacidad que tenía este hospital de San Alejandro, el Hospital General Regional, no va a tener esa capacidad. Se va a hacer uno más pequeño y, digamos, para poder ayudar y para poder desasolvar un poquito toda la carga que se tiene en la Margarita, se van a hacer otros dos hospitales, obviamente también pequeños, que son, digamos, a estos tres hospitales a donde se van a distribuir los pacientes. Sí, por las zonas quizás no resulte tan factible para los derechohabientes, porque pues al final todos llegaban aquí a este hospital, donde incluso se... ustedes pueden ver aquí enfrente, pues está una parada del Metrobús, el Ruta 1, y se hablaba de que los otros hospitales podrían estar incluso en Amozoc, por decir, se decía en la zona metropolitana de Puebla, y esto no incluye necesariamente la ciudad de Puebla. Entonces, quizás por la distancia, porque pues aquí se tenía un hospital, ahora van a ser tres, yo no sé cómo los tendrían que separar por tipo de pacientes, perdón, por los padecimientos, no sé cómo funcionará eso, todavía no lo sabemos, pero aquí sí se hará uno, solamente que más pequeño, y pues los otros dos también todavía no se confirma en dónde serán construidos los otros dos hospitales que ayuden pues a con la carga de trabajo que hay en la Margarita, porque un hospital más pequeño aquí aún así no se va a dar abasto con el número de pacientes. Les estábamos comentando que, bueno, en publicaciones anteriores, que debido a la baja de contagios de COVID-19, pues el Hospital de la Margarita ahora otra vez tiene hacinamiento, pero ahora en el área de urgencias de las personas que llegan por otros padecimientos. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, incluso las mujeres embarazadas que eran atendidas aquí en el Hospital de San Alejandro, todos los pacientes de la región llegan a la Margarita, donde allá pues tenían obviamente un cierto número de pacientes que atendían, tuvieron que pues digamos absorber toda la carga de trabajo de este hospital y ya se encuentran en estas condiciones ya han pasado 3 años. Les quería comentar antes de finalizar esta transmisión que supuestamente un médico había instalado aquí un tipo de huelga de hambre para pedir pues por los compañeros que han fallecido por COVID-19, por todos los médicos que han perdido la batalla en esta lucha. Sin embargo, me parece que este plantón o intento de huelga ya fue levantado, porque yo ya recorrí, ya di la vuelta al hospital y ya no los encuentro. Escuché que el secretario del sindicato de aquí del IMSS en Puebla lo había venido a ver, lo había atendido, había escuchado sus peticiones, pero en concreto pues creo que no se estaba pidiendo la demolición, no estaba pidiendo nada. Por ahí hablaban también que esta persona había sido relacionada con un partido político, en fin. De momento esto no está cerrado, o sea, ustedes pueden observar, la línea del Metrobús sigue operando con normalidad. Sí hay
trabajadores. Sí, la zona está cercada, pero pues estaremos ya ahora sí a la espera. Por lo menos ya es un paso importante, nos han traído así desde hace un tiempo. El IMSS asegura que ellos ya cumplieron con lo que tenían que hacer. Y entonces está a la espera de que ahora el ejército mexicano se haga cargo de esta demolición. Voy a finalizar la transmisión por aquí. La información que yo les acabo de compartir ya la podrán encontrar en nuestro perfil, en nuestras redes sociales, perdón, de Página Negra y de Periódico Central. De todas formas, ya saben que cualquier información que vaya surgiendo al respecto, nosotros se las iremos informando aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan un muy buen lunes.